100, 50, 40, 30, 20, 10. Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi pobreza de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ronald Rueda como director comercial de Eagle Album Company. Anteriormente hemos visto una presentación, una video presentación sobre nuestro próximo evento, nuestro primer evento internacional, y esto es muy importante. Eagle Album Company nace el 10 de julio y es importante que todos sepamos que ya vamos a tener nuestro primer evento internacional. Voy a conversar un poco con ustedes mientras que le doy tiempo, aunque deberíamos de respetar a las personas que son puntuales, así que voy a esperar tan solo unos 2 minutos y empiezo con la presentación de negocios, la cual nuestro CEO Alejandro Arjilla me pidió que hiciera algunas modificaciones, sobre todo con el fin de retomar un poco ciertos puntos que algunas personas nos han escrito para que mantengamos, ¿ok? Esperemos entonces unos minutos más y ya empezamos con nuestra presentación habitual de todos los martes a las 10 de la noche, hora de Madrid. Vamos a esperar unos minutos. Veo que hay múltiples personas veo gente de Argentina, gente de España, de los Estados Unidos, de Italia, en fin, veo muchísimas personas del globo terráqueo y eso da mucha, mucha emoción tener la posibilidad de hablar simultáneamente con 30 personas en distintos continentes y en distintas ciudades del mundo. Como les decía, vamos a dar un pequeño, una breve espacio. Hay personas que se están conectando, me escriben por el WhatsApp y me dicen que ya se están conectando, así que bueno, vamos a darle unos minutos de tiempo, no sin antes comentarles que, como les comentaba, este próximo mes de marzo vamos a tener nuestro primer evento internacional en México. Que por cierto, veo por allí a Evit Juan Abad, que está en México. Espero verte allí, Juan, en el evento que todos y cada uno de nosotros estamos esperando con muchas ganas. Allí vamos a tener, por supuesto, múltiples, digamos, un segundo, que mientras que hablo con ustedes estoy haciendo simultáneamente varias cosas. Vamos a tener muchas sorpresas. Allí va a haber rifas, incluso va a haber una rifa de un vehículo, lo cual ya está aprobado. Y bueno, van a haber muchos anuncios. Aparte de eso, vamos a tener muchas motivational speakers, digamos. Van a ir muchísimas personas de nuestro liderazgo que les va a explicar cómo hacer de Eagle Auron Company la vía para obtener patrimonio en oro de inversión. Entonces, yo creo que ya es suficiente tiempo. Solamente se ha incorporado una persona a la presentación. Y vamos a ello, vamos a empezar con la presentación.
de Eagle Aurum Company. Muy bien. Vamos a ello. A ver, primera convención. Vale. Ok. Para las personas que por primera vez ven esta presentación, mi nombre es Ronald Rueda y soy el director comercial de Eagle Aurum Company. Eagle Aurum Company es una empresa de capital 100% español. Esta compañía está registrada bajo el código de identificación fiscal número B98820095. Esta compañía está registrada en España y, como les comento, es de capital 100% español. A cada una de las personas que están viendo la presentación, los invito a tomar nota de ese código de identificación fiscal, la cual nos autoriza para la comercialización, es decir, compra y venta de metales de inversión en cualquier parte del mundo. Lo que sí es verdad es que este código de identificación fiscal es un código fiscal español, con lo cual nos obliga, como todas las compañías que están constituidas en España, a pagar el impuesto que cada 3 meses nos obliga a cancelar. Es una empresa constituida de forma, digamos, directa acá en España. Y nuestra sede está ubicada en la Avenida Aragón número 30, en el bajo número 5, en la ciudad de Valencia, España. Justamente enfrente al estadio del Mestalla para los futboleros, justamente enfrente al estadio del equipo de fútbol del Valencia. Nuestro CEO y director, bueno, primero que nada, disculpen, nuestra compañía tiene sede en nuestro headquarter u oficina principal, está ubicada en la ciudad de Valencia, España. Sin embargo, contamos ya con un plan de expansión, el cual ya ha empezado a llevarse a cabo. Nuestro presidente y nuestro CEO, Alejandro Arjilla, así como nuestro VP y nuestro vicepresidente, el señor Paco Pérez, los dos han empezado a hacer los vuelos de los Águilas, y ya tenemos nuestra apertura o la constitución de Eagle Aurum Company en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. De igual forma, estuvieron hace pocos meses, en la ciudad de Medellín, en Colombia, a empezar a hacer todas las gestiones, firmas, etcétera, para la constitución de la compañía en Colombia. Próximamente, en marzo, vamos a tener nuestra primera convención internacional de Eagle Aurum Company en el Hotel Misión Juriquilla, en Querétaro, México, el 17, 18 y 19 de marzo. Es importante destacar que parte de la presencia de toda la directiva y el staff de Eagle Aurum Company en la ciudad de Querétaro va a ser porque también vamos a iniciar los pasos legales de la constitución de la compañía en México. ¿Y qué quiere decir eso? Eagle Aurum Company tiene ya un estructurado plan de expansión internacional que contempla la apertura de 30 oficinas propias en los próximos 5 años en 30 capitales del mundo, las cuales estarán estratégicamente distribuidas para la venta directa de metales preciosos y para brindar un mayor soporte legal, comercial, logístico a todos nuestros clientes en todo el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nuestros amigos en México, así como nuestros amigos en Colombia, van a tener la posibilidad de visitar nuestras oficinas físicas allí en cada uno de sus países y va a tener la posibilidad de realizar las transacciones, bien sea en peso mexicano, así como en peso colombiano. Y cuando aperturemos nuestras oficinas en la ciudad de Lagos, en Nigeria, van a poder también nuestros clientes en Nigeria, que por cierto, es un país que está creciendo muy, muy rápidamente, para tener la posibilidad de hacerlo en moneda local y visitar nuestra tienda allí, así como en Tokio, en Japón, en Manila, Filipinas y así sucesivamente. Vamos a tener una apertura de 30 ciudades como oficinas propias en los próximos 5 años. En tan solo 6 meses ya hemos aperturado 3 oficinas o la constitución de 3 países. Nuestro CEO y nuestro CEO, el presidente, el señor Alejandro Arjilla. Alejandro es una persona que tiene una amplia experiencia en el sector financiero. Trabajó en JP Morgan y aparte es un conocedor, un experto en la comercialización de metales de inversión a través de lo que muchos conocen como el network marketing o el marketing de recomendación. Nuestro producto
es algo que muchísimas personas conocen, pero probablemente no está de más en refrescar a los que ya lo saben e informar a los que aún no lo saben. Nosotros comercializamos metales de inversión. Cuando hablamos de metales de inversión, vamos a hacer referencia al oro de inversión, que son barras o lingotes laminadas con un peso aceptado en los mercados de lingotes de pureza igual a superior a 995 milésimas, con una independencia que esté o no representado por títulos. Los Estados miembros podrán incluir del presente régimen las barras o láminas pequeñas de peso igual o inferior a un gramo. Este es el significado, según la Wikipedia, lo que es una barra o un lingote de oro de inversión. El oro de inversión tiene que ser debidamente refinado, manufacturado por una refinería autorizada para la emisión de metales de inversión. La mayoría de las refinerías serias del planeta pertenecen a la London Bullion Market Association. Ahora bien, muchas personas hacen muchísimas cosas, trabajan, venden, hacen muchas cosas para obtener lo que ven en la parte inferior de esta presentación, por dinero. El dinero se llama dinero fiduciario o dinero fiat, que es el que se basa en la fe, por eso se llama dinero fiduciario. Eso se basa en la fe o en la confianza de la comunidad, es decir, que no se respalda por metales preciosos ni nada que por no sea una promesa de pago. Es decir, el peso mexicano, el peso colombiano, el euro europeo, el dólar americano, el dólar australiano, el bolívar venezolano, vale lo que cada una de esas personas confía y cree que vale ese papel moneda. Cosa que no sucede con el oro. El oro sí tiene su poder real en lo que vale, en lo que pesa, en su nivel de pureza. Y nosotros generalmente, ¿verdad?, trabajamos toda la vida para obtener una jubilación en dinero. Pero ¿qué pasaría si yo le digo a cada uno de ustedes que cada uno de ustedes debería hacer lo que está haciendo la mayoría de las empresas multinacionales del planeta o la mayoría de las personas que tienen dinero en el planeta? Y lo que están haciendo es convertir ese papel fiduciario o ese papel moneda en lingotes reales de oro de inversión. Eso lo podemos hacer a través de Eagle Aurum Company. Nuestro producto son lingotes, ¿verdad?, debidamente autentificados por la refinería IGR. Tomen nota de esto, por favor. La refinería IGR significa Istanbul Gold Refinery, es decir, la refinería de oro de Istanbul. Esta es, digamos, la segunda o la tercera refinería que más producto de inversión abastece al mercado europeo. IGR tiene oficina en Múnich, tiene oficina en Madrid, tiene oficina en Nueva York, en Miami, en Istanbul y en Dubái. Esta compañía lo que hace es refinar el oro a su máximo nivel de pureza, lo convierte en lingotes de distintos gramajes y los comercializa a través de un blister o un pack, como el que están viendo a continuación, debidamente presurizado con el número de autenticidad del lingote, así como el gramaje. Cada uno de estos lingotes son debidamente, ¿verdad?, autorizados por la London Bullion Market Association. Ahora bien, Eagle Aurum Company cuenta con su propio producto. Su propio producto son monedas de una onza de inversión en ediciones limitadas, las cuales también son certificadas y debidamente autorizadas por la London Bullion Market Association, porque nosotros como compañía no fabricamos los lingotes. Distribuimos los lingotes de la refinería IGR y estas monedas, debidamente acuñadas con el logo de Eagle Aurum Company, tampoco son fabricadas por nosotros, son elaboradas, manufacturadas, certificadas y autentificadas por parte de la refinería IGR. Hasta este punto hablamos de una empresa española, 100% capital español, que está debidamente constituida en España, que comercializa metales de inversión de la refinería IGR. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos allí. Es algo muy sencillo. Estoy seguro que cada una de las personas que me está escuchando sabe lo que es una tienda online. Pues nosotros somos exactamente eso. Somos una tienda online, la cual pueden visitar en eagleaurum.com y nosotros hacemos exactamente lo mismo que hace Amazon, que hace eBay
o que hace Alibaba. Es decir, comercializamos a través de internet, a través de una tienda que está debidamente, digamos, interconectada con la plataforma de la refinería y a su vez está interconectada con distintas plataformas de transacción electrónica, bancarias, pasarelas de pago, etc. Nuestro producto, como les decía, son lingotes de inversión, lingotes de oro de inversión de la refinería IGR. Lo que ven a la izquierda es un lingote de 100 gramos y lo que ven a la derecha es un lingote de 20 gramos. Mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿qué te gustaría adquirir? ¿Quieres un lingote de 100 gramos o quieres un lingote de 20 gramos? Pues a través de nuestra tienda online puedes adquirir los lingotes que quieras con los distintos tipos de gramaje que ya vienen presentados por parte de la refinería. Ahora bien, esto es una pregunta que la responde directamente nuestro bolsillo, nuestra capacidad de pago, nuestra capacidad de compra. Ahora bien, en Eagle Auburn Company tenemos un sistema de apalancamiento de órdenes en el que cada uno de ustedes puede adquirir múltiples lingotes de oro de inversión a través de un sistema de apalancamiento de órdenes. Voy a bloquear un momento el chat porque me distraigo con los que escriben allí y disculpe que les interrumpa porque de esta forma ya luego podría verificarlos, ¿ok? Vamos allí. Ok. Vale. Disculpe la interrupción, como les comentaba, Eagle Auburn Company comercializa lingotes de inversión. Ahora, Claribel Ávila en Argentina, ¿quisieras tener un lingote de 100 gramos? Pues todos quisiéramos tener un lingote de 100 gramos, pero no uno, sino varios. Un kilo de oro podríamos tener. O un kilo de oro deberíamos de tener cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros en Eagle Auburn Company para que cada uno de ustedes pueda adquirir los lingotes de oro de inversión que quieran? Es algo muy sencillo. Nosotros lo que tenemos es un sistema de pago, la cual es exactamente igual al resto de las tiendas online. Si tú quieres un televisor en Amazon, por ejemplo, tienes que pagar el 100% del producto. ¿Ok? Si vas a una tienda, algunas tiendas tienen la posibilidad, tienda física me refiero, tienen la posibilidad de darte algún financiamiento. En el caso de Eagle Auburn Company, es exactamente igual. Solo con una pequeña y gran diferencia, que es que si tú quieres un lingote de 100 gramos, tienes dos opciones de pago. Puedes ir en cualquiera de nuestros medios de pago, que son los que estás viendo ahora mismo en la presentación. Tenemos ahora mismo distintas formas de pago como Skrill, AppCash o AdvanCash, Repsys, CaixaBank. Y lo que ven a mano derecha es la mejor forma de pago de todos nuestros clientes preferentes en Eagle Auburn Company. Y vamos a explicarles el cómo. Tú puedes pagar el 100% del valor del producto, es decir, el 100% del lingote de inversión, durante un año con dinero. Lo haces a través del banco o lo haces a través de cualquiera de nuestras formas de pago. Ahora bien, la mayoría de nuestros clientes, que son los que están ahora mismo invitando a todo el mundo a ver esta presentación, lo que hacen es que pagan solamente el 20% aproximadamente el valor total de ese lingote de oro. Y de esa manera, ¿ok? El resto lo pagan con nuevos clientes referidos. Y vamos a explicarles en detalle cómo se hace esto. Lo primero es que tenemos distintas órdenes de compra. Hay órdenes de compra que por supuesto tienen un valor más alto en oro de inversión que otras, pero todo depende de la posibilidad o la capacidad de compra que tengan cada uno de ustedes. Vamos a hablar, por ejemplo, qué sucede si alguien quiere comprar 3.000 euros en oro de inversión. Pues algo muy sencillo. Si Claudia Tusset quisiera adquirir 3.000 euros en oro de inversión, solamente tendría que pagar un porcentaje equivalente aproximadamente al 20% del valor total de esos 3.000 euros, es decir, unos 580 euros. Y el resto, que estamos hablando de casi 2.500 euros, el resto lo podrían pagar trayendo nuevos clientes a Eagle Auburn Company para completar el total del valor de tu orden de compra. ¿Cómo se hace esto? Vamos a irlo explicando paso a paso. Vamos con nuestro plan de compensación. Nosotros tenemos distintas órdenes de compra y voy a empezar desde la muy pequeñita o la más pequeña que tenemos hasta la más grande. Lo que sí es verdad es que solamente podemos adquirir las primeras cuatro órdenes de compra.
Puedes hacer una orden de compra de manera individual o podrías adquirir varias órdenes de compra. Y vamos a explicarlo en detalle. Nosotros en Eagle Auto Company tenemos un plan de compensación que se basa en distintas órdenes de compra. ¿Ok? Quiero que hagamos foco en los importes que están en la parte inferior de la orden de compra. Nuestras órdenes de compra se representan con una circunferencia que consta de 13 posiciones. Vamos a hablar mejor de 12 posiciones. Cada uno de nuestros clientes se representa en el centro, donde está el águila. El resto, tenemos posiciones que están por completar. Y esa es la orden de compra. Vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a ver, Carmen Quiñones, por cierto, un saludo, quisiera adquirir una orden de compra de 3.000 euros, que es la que a mí me gusta. A mí me gusta pensar siempre en grande. Vamos a empezar de estas tres por la que tiene mayor valor en oro de inversión. ¿Ok? Tenemos una que vale 212 euros en oro de inversión, que estamos hablando del equivalente aproximadamente a 5 gramos por ahí, 5 gramos de oro. Podríamos hablar la de la Argentum, que tiene un valor en oro de inversión de 790, o la AU Mini de 3.000 euros. Si alguien quisiera adquirir su orden de compra AU Mini para obtener 3.000 euros en oro de inversión, solamente tendría que hacer un anticipo por un total de 580 euros. El resto lo vas a pagar con clientes referidos. ¿Y cuántos clientes referidos se necesitan para completar esta orden de compra? Se requieren de 12 clientes referidos. Ahora bien, a mí me preguntan siempre, Ronald, ¿necesito traer yo solo 12 clientes a la compañía? La respuesta es no. Como mínimo, necesitas referir a 3 clientes directos. Ahora, si conoces a muchos amigos que quisieran ganar oro en inversión y pagarlo a través de clientes referidos, pues tú perfectamente puedes conseguir 12 clientes directos. Pero realmente lo mínimo que te pedimos son 3 clientes. Esos 3 clientes van a ocupar las 3 posiciones que están alrededor del águila. Una vez que tus 3 clientes referidos ya estén ubicados en esa orden de compra, cuando ellos hagan exactamente lo mismo, es decir, traer 3 clientes referidos, automáticamente completas tu orden de compra y obtendrías 3.000 euros en oro de inversión. Pero vamos a empezar con la de 40. Si tú quieres 212 euros en oro de inversión, o lo que es igual a un lingote de 5 gramos de oro de inversión, pues solamente tendrías que hacer un anticipo de 40, conseguir como mínimo 3 clientes referidos que paguen una orden de 40, y cuando ellos tengan sus 3 clientes referidos, automáticamente se va a completar la orden de compra y vas a obtener 212 euros en oro de inversión. Ahora quiero explicarles algo que es mágico, que es una de las cosas que más les gusta a las personas que entienden y van estudiando, van analizando cómo es el sistema de apalancamiento de órdenes. Es decir, cómo es la mecánica de nuestro sistema de apalancamiento. Y es algo muy sencillo. Si ustedes adquieren una orden pequeña de 212, haciendo un anticipo de 40, cuando se completa la orden de compra, ustedes van a tener 212 euros. Pero cuando van a ir al back office, realmente la primera vez no van a ver 212 euros. Van a ver solo 62. La gente me dice, oye Ronald, pero si tú me dices a mí que yo tengo 212, ¿dónde está mi dinero? Y eso es una buena pregunta. Pues el sistema de apalancamiento de órdenes, de una forma automática, te va a aperturar una orden de compra Argentum, que tiene un valor de 150 euros. Y adicionalmente, de forma simultánea, va a comprar una orden de compra del mismo valor de la que cerraste. Es decir, si completaste una orden de 40, ¿verdad? El sistema automáticamente va a reabrir una de 40, te va a abrir una nueva de 150 y te van a quedar 62 euros. Es decir, si tú hiciste una compra de anticipo de 40, obteniendo los 62, ya recuperas prácticamente tu inversión e incluso ya tendrías un beneficio. Ahora, ¿qué sucede con la mayoría de las personas en Eagle Auto Company? La mayoría de las personas están adquiriendo las dos primeras órdenes de forma simultánea. Luego más adelante hay un ejemplo visual, pero quiero hacerlo ahora mismo. 40 más 150 son un anticipo de 190. Buscamos 3 clientes que paguen
su orden de 190, es decir, una de 150 y una de 40, y al completarse esa orden de compra, vas a obtener muchísimo más dinero que 62. Más adelante lo puedo explicar de una forma más visual. Vamos a continuar con la presentación para que puedan ver cada una de las órdenes de compra. Lo que sí quiero que vean es que cuando completen la orden de 580 van a tener 3.000 euros, pero el sistema automáticamente va a aperturar una cuarta orden de compra llamada Aurum Senior que cuesta 2.200 euros. Francisco, que ahora mismo nos escucha en México, se preguntará, un momento, ¿yo tengo que pagar 2.200 euros para abrir una cuarta orden? La respuesta es sí. La pregunta es, Francisco, ¿de dónde vas a pagar los 2.200 euros? Pues voy a ir atrás y te lo explico. De esos 580 euros, cuando completas tu orden de compra, vas a obtener 3.000. De esos 3.000, solo la primera vez, se te van a descontar los 2.200 euros de la orden de compra siguiente. La cual, cuando se complete, exactamente igual con tus clientes referidos, automáticamente vas a obtener 12.000 euros en oro de inversión. Pero la primera vez, y solo la primera vez, se va a descontar el valor de la orden siguiente. Y estamos hablando de 12.000 menos 9.500. Pero ¿qué va a suceder cuando Claribel en Argentina, cuando Ayelis en Madrid, cuando cualquiera de ustedes, Francisco en México, ya esté en la orden de 53.000, pues simultáneamente va a estar en todas las órdenes de compra. ¿Por qué? Porque cuando se cierre cada orden de compra, el sistema automáticamente va a reaperturar esa misma orden de compra y vas a obtener lo que aparece en la parte inferior. Es decir, van a estar simultáneamente en la de 40, en la de 150, en la de 580 y en la de 2.200 o 12.000, en la de 9.500 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el sistema de apalancamiento de órdenes, cada vez que ustedes cierren una orden de compra, ¿ok? Si es la primera vez, y hablemos de la Aurum Master, ¿qué sucede cuando se completa la Aurum Master? Pues obtenemos 53.000 euros en oro de inversión. Ahora, la primera vez, y cuando me refiero a la primera vez, es siempre la primera orden, no la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. La primera Aurum Master, cuando se completa, el sistema de forma automática te va a abrir la orden Platinum, que tiene un valor de anticipo de 40.000 euros. Es decir, tu primera Aurum Master van a quedar 13.000 euros en oro de inversión. Pero recuerden que simultáneamente van a estar en las demás órdenes de compra. Se completa la orden Platinum, son 219.000 euros en oro de inversión, pero en tu primera orden Platinum se va a descontar el valor de la orden de compra en la que cada uno de nosotros desea, sueña y tiene como objetivo llegar, que es la orden de compra del Club de Millonarios, que tiene un valor de anticipo de 171.000 euros, que al completarse obtendríamos 1.000.000 de euros en oro de inversión. Todo esto se puede hacer trabajando muy fuerte y empezando con 40 euros. Hay algunas personas que dicen, yo quisiera ir más rápido, y por eso quiero hablarles de nuestra estrategia 770 o nuestra estrategia 770. ¿Qué son los 770? Esto es muy sencillo. La primera orden de compra cuesta 40, la segunda 150 y la tercera cuesta 580. Si suman esas tres órdenes de compra, ustedes tendrían que hacer un anticipo por esas tres órdenes de compra de 770 euros. Ahora bien, vamos a buscar tres clientes que paguen 770 euros por sus tres órdenes de compra. Y cuando ellos hagan exactamente lo mismo, vas a completar de forma simultánea tres órdenes de compra, que en su total obtendrías 1.800 euros en tus primeras órdenes de compra. Y esto se completa con 12 clientes en esas órdenes de compra, que ya bien saben que pueden ser tres clientes directos y nos ayudamos con los clientes de tus clientes. De esa forma se completa la orden de compra y obtienes 1.802 euros. Ahora bien, vamos a hacer un breve resumen sobre esta estrategia. Son 770 euros
en prepago o de anticipo, que te va a dar luego te va a dar tu producto, que es bono de inversión, en un equivalente a 1.800 euros. Pero ya estarías en la orden senior, a un senior que tiene un valor de 2.200 euros. Tendrías un posicionamiento en 4 órdenes de compra de formas simultáneas, y seguirías teniendo tus 12 clientes, porque hay un sistema que se llama Follow Me, que es que cuando completas tu orden de compra, vas a ir siempre a la orden de compra de tu offline. O cuando cualquiera de tus directos completa la orden de compra, siempre te va a seguir a la orden de compra que tengas aperturada. Es decir, tus clientes siempre te van a seguir y siempre te van a ir completando de forma paulatina tus órdenes de compra. Vamos a verlo de manera visual. Pues ahí tienen la orden de 212, la orden de 780, la orden de 800 y se abre una nueva de 2.200. Tendrías 1.800 euros y ya estarías de forma simultánea en 4 órdenes de compra. ¿Ok? Y abajo ves lo que sucede cuando vas completando directamente las órdenes de compra siguientes. Es decir, si lo ven, que además se ve, yo lo veo, bueno, probablemente después de verlo tantas veces, se ve muy sencillo. Mira, la de 2.200 euros que ves arriba, la última a la derecha, cuando se completa, paga 12.000. Por eso es que abajo ves 12.000 euros. Cuando completes la segunda orden de compra, que dice arriba 800, vas a obtener 3.000 euros. Y así sucesivamente. Cuando completes la de 40, vas a ganar 212. Cuando completes la de 700, la de 150, obtendrás 780. Cuando completes la de 580, obtendrás 3.000 euros. Y cuando completes la de 2.200, vas a obtener 12.000 euros. Todo esto de forma simultánea y con los mismos clientes. Vamos a continuar. Aquí en este cuadro se puede ver un resumen muy simple de lo que estamos hablando. ¿Ok? Lo que ven en la primera columna es el valor de anticipo de cada orden de compra. Lo que ven en la segunda columna es lo que vas a ganar la primera vez que cierres esa orden de compra. Y lo que ves en la tercera columna es lo que vas a obtener siempre y cada vez que completes esa orden de compra. Les voy a repetir algo. Cuando ustedes cierren su orden de compra y van al back office, van a ver una orden de compra nueva. Exactamente igual. Vamos a hacer un ejemplo con lo que les estoy comentando. El Argentum Mini tiene un valor de anticipo de 40 euros. Pero realmente lo que vas a obtener es un producto de 5 gramos de valor de inversión, que cuesta aproximadamente unos 200 euros. Entonces, cualquiera de nosotros, Anthony en Canadá, por ejemplo, o cualquiera de las personas que me está viendo, puede perfectamente hacer un anticipo de solo 40 euros. Cuando completes tu orden de compra, ¿cuánto dinero vas a obtener? Solo vas a obtener 62 euros en oro de inversión. ¿Por qué? Porque de esos 212 que ves en la tercera columna, te van a descontar los 150 euros de tu orden Argentum. Es decir, vas a tener una nueva Argentum Mini más una primera orden Argentum, que tiene un valor de 150 euros. ¿De dónde pagamos los 150 euros? Pues de la primera orden de 212 que va cerrando. Continuamos el ciclo de apalancamiento de órdenes. Cuando completes tu primera orden Argentum, vas a obtener 790 euros en oro de inversión. De esos 790, la primera vez, se te van a descontar la siguiente orden que se llama Aurum Mini, que son 580 euros. De esos 580 euros, cuando la completes, vas a obtener 3.000 euros en oro de inversión. Pero la primera vez, se te van a descontar los 2.200 euros de la Aurum Senior. ¿Ok? Continuamos. Cuando completes la Aurum Senior, son 12.000 euros en oro de inversión. La primera vez, se te van a descontar 9.500 euros de la Aurum Master. Cuando se completen, 53.000 euros en oro de inversión. Pero la primera vez, se te van a descontar los 40.000 de la Platinum. Cuando completes tu orden Platinum, son 219.000 euros. Y la primera vez, se te van a descontar 171.000 euros de la orden de compra del Club de Millonarios.
Ahora bien, ¿por qué hago y digo y soy bastante enfático con el tema de la primera vez? Porque la primera vez que completes esas órdenes de compra, en la Argentum Mini vas a obtener 62, en la Argentum vas a obtener 210, en la Aurum Mini te van a quedar 820, en la Aurum Senior 2700, en la Aurum Master 13140, en la Platinum 48200 y en la del Club de Millonarios 1.000.000 de euros. Eso es solo la primera vez, porque cada vez que completes esa orden de compra, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, hasta el infinito, de cualquiera de las 7 órdenes de compra, vas a obtener lo que dice la tercera columna. Por ejemplo, en la Argentum, en la Aurum Mini, que es la tercera orden, a partir de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, va a tener 3.000 euros en oro de inversión. La Aurum Senior, la segunda vez, 12.000 euros. La tercera vez, 12.000 euros. La cuarta vez, 12.000 euros hasta el infinito. Y así sucesivamente. Es decir, al cierre de la primera orden de compra de cada nivel, el sistema descuenta automáticamente el ingreso a la orden de compra del nivel superior. Y al mismo tiempo, el acceso a la orden siguiente del mismo nivel de forma automática. Es decir, conozco personas que han empezado con 190 euros, ya van por la Aurum Senior de 2.200 y solamente han hecho una compra de 190. El resto de las órdenes de compra se va a pagar de lo que obtengas del cierre de las órdenes de compra. Es decir, de nuestro bolsillo nos sale más dinero. Y esto es muy importante. Vamos a ver por dónde voy en esta presentación. Seguimos. Muy bien. Hablamos de traer nuevos clientes a la compañía. Vamos a hablar del plan de cartera y esto es parte de nuestro plan de compensación. Una cosa es lo que obtengan por el cierre de órdenes de compra y otra cosa es lo que vamos a obtener por la recomendación de nuevos clientes a la compañía. Vamos a ir por partes. Lo que ven en la última columna que dice 3 directos, 4 directos, 5 directos, 6 directos y 7 directos, es el número de directos que ustedes pueden ir teniendo en la medida que van avanzando. Sin embargo, ya conozco personas que tienen 40, 50, 60, 100 directos. No hay límite. Pero ¿qué pasa cuando cada uno de ustedes tiene tan solo 7 directos y a su vez estos 7 directos tienen 3 directos? Es decir, 7 directos y 21 indirectos. Pues muy sencillo. Cada vez que cualquiera de tus directos o indirectos complete una orden de compra de 3.000 euros, pues tú te obtienes o tú ganas el 0.4% del valor total de esa orden de compra. De tus directos y de todos los indirectos hasta la décima generación o hasta el décimo nivel de profundidad. Vamos a suponer que una persona hace lo mínimo, solamente tiene 3 directos y sus 3 directos tienen 3. Automáticamente puedes obtener el 0.4% de tu primera, segunda, tercera y cuarta generación. Para los que no entienden mucho el tema de profundidad o generación, voy a hacerles un ejemplo hasta el cuarto nivel. En tu primer nivel, Daniela, Alejandra, tendrías 3 personas. En tu segundo nivel tendrías, ¿verdad? 9 personas. En tu tercer nivel tendrías 27 personas. Y en tu cuarto nivel tendrías 81 personas. Cada vez que cualquiera de esas personas cierre una orden de compra, tú vas a ganar el 0.4% de todas esas órdenes de compra. El que tiene 4 directos, que a su vez tienen 3, pues va a ser exactamente lo mismo, solo que va a poder llegar hasta el sexto nivel de profundidad y así sucesivamente hasta tener la posibilidad de adquirir, ¿verdad?, el 0.4% de todos tus clientes hasta la décima generación. Ahora, ¿qué tenemos o qué pasa cuando llegamos a tener 7 directos, ¿verdad?, los cuales tienen 3 directos? Pues seguimos avanzando, y aquí he tenido un problemita, un segundo, estas son las cosas del directo, aquí. Muy bien, nosotros también tenemos un plan de compensación, un tercer plan de compensación que se llama plan de carrera. Y es aquí cuando empezamos nuestra carrera de águilas, la cual se compone de 7 escalones o de 7 niveles. Puede ser
líder junior, líder senior, líder master, líder manager o líder Eagle, que es nuestro máximo nivel de liderazgo en Eagle Aurum Company. ¿Qué necesitan cada uno de ustedes para llegar a la posición de junior? Pues algo muy sencillo, tener 7 directos que a su vez tengan 3. Automáticamente completas o tienes la posibilidad de empezar nuestro plan de carrera. ¿Y en qué se compone nuestro plan de carrera? Lo primero es que puedes iniciar el plan de estudio a través de Eagle University, y es allí donde te hacemos firmar, claro está, siempre y cuando estés de acuerdo, con un código de éticas y prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestro liderazgo sea lo suficientemente honesto y vaya en línea con nuestro código de ética. Y además, te vas a formar en Eagle Aurum University. ¿Qué sucede? En la medida de que tienes 3 líder junior, es decir, tienes 3 directos que tienen 7 directos con sus 3, sigues avanzando y entras al nivel de liderazgo senior. Y es aquí cuando te hacemos firmar un contrato de exclusividad en el que allí empiezas a trabajar de forma directa con el staff de la compañía y seguimos avanzando en nuestro plan de crecimiento. Cuando tienes 3 líder junior más un líder, perdón, 3 líder senior más un líder junior, llegas a máster y así sucesivamente hasta que llegas al nivel máximo de liderazgo, que es nuestra posición de Eagle Leader. Ahora, aparte de tener la posibilidad de ser líder, de estar completando tus órdenes de compra, de estar adquiriendo el 0.4% de todos tus clientes hasta la décima generación, ¿verdad? También obtendrías un 0.4% adicional dependiendo del nivel que estés. Las personas que ya están en junior ya están cobrando un 0.4% de su primero décimo nivel en el plan de cartera. Pero ahora también, adicionalmente, van a poder obtener, a los que sean junior, un 0.4% hasta la cuarta generación. Es decir, los que sean ya Eagle Leader cobrarían un 0.4% de su primera a su décima generación por el plan de carrera y lo mismo por el plan de cartera, más sus órdenes de compra. Pero aún tenemos un poco más. Y quisiera hacer énfasis en lo que es para nosotros pilar fundamental de nuestro futuro y crecimiento como compañía, y es la formación continua y profesional de nuestros líderes y ejecutivos, y por eso se ha creado la Eagle University, la cual, ¿verdad?, cuando alcanzas la posición de líder junior, eres premiado con el acceso a Eagle University, que es un programa de entrenamiento online y presencial, especialmente diseñado y desarrollado para potenciar los conocimientos y competencias de todos nuestros líderes. El programa es preparado y financiado por parte de Eagle Aurum Company con la colaboración de los mejores coaches a nivel mundial. Cada uno de nuestros líderes no tendrá que pagar absolutamente nada. Van a ser en sus inicios online y cada 3 meses de forma presencial, por supuesto, con todos los gastos pagos por parte de la compañía. Ahora bien, tenemos lo que llamamos un plan ejecutivo. Todos nuestros líderes que lleguen ya a unos niveles mucho más avanzados, ¿ok? Es allí donde nosotros consideramos que el plan ejecutivo es la cúspide en el desarrollo de nuestro liderazgo y representa una oportunidad de carrera, ya que puede volverse parte del staff de Eagle Aurum Company, es decir, podría ser accionista de la compañía, e incluye un contrato ejecutivo, cuando hablamos de contratos, que ya estarías en nómina de Eagle Aurum Company, en la que tendrías beneficios como coche de empresa o vehículo de empresa, seguro médico, vivienda si fuera necesario trasladarse a la ciudad o país de origen o país de destino, ¿ok? Y una bonificación sobre lo facturado total del área asignada y la posibilidad de convertirse en accionista de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la estructura de abrir 30 capitales del mundo. ¿Quiénes van a ser los directores regionales de esas oficinas? Pues directamente todos nuestros líderes, que, digamos, de una forma u otra, cumplen con todo el plan de carrera para proseguir en nuestro plan ejecutivo. Ahora, de todo esto, nosotros, como les comentaba, somos una empresa constituida en España. Nosotros, al cierre del año, nos va a hacer una auditoría, una empresa llamada Pricewaterhouse,
en la cual vamos a poder ver el capital real de la compañía. Cuando digo real, es que tenemos capital en oro de inversión, capital en dinero depositado en el banco, y vamos a hacer una evaluación de todo el oro de inversión que tenemos en custodia de todos y cada uno de los clientes de Eagle Aurum Company que nos dan como custodia su oro de inversión. Todo esto va a ser publicado de forma amplia, clara y directa a través de nuestra página web y va a ser, digamos, van a ser documentos públicos para que todos puedan ver la rentabilidad, la solidez de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por otro lado, para nosotros en Eagle Aurum Company nuestros clientes son muy importantes y por eso en Eagle Aurum Company tenemos una política de apertura total, de modo que nuestros clientes tienen la libertad de desarrollar cualquier otro negocio del tipo que desee, a excepción, por supuesto, de los líderes que firmen un contrato de exclusividad para acceder a la Eagle University y tener acceso al plan completo de carrera. ¿Ok? En general, para nosotros es muy importante, ¿verdad? Tenemos un plan de cero tolerancia y es que en Eagle Aurum Company no aceptamos bajo ninguna circunstancia de parte de ninguno de nuestros clientes comportamientos antiéticos o ilegales. Tenemos una política de tolerancia cero ante la corrupción y se retirará de la compañía a cualquier individuo que incurra en cualquier acto que pueda perjudicar de cualquier manera a otros clientes, a nuestros proveedores y a la compañía. Todo esto siempre en función de proteger a nuestros clientes. Por mi parte, la presentación de negocio de hoy se ha completado, se ha concluido. Ha sido un poco extensa porque me han solicitado por parte del staff y la directiva que entrara de nuevo a explicar un poco el plan de compensación. Sí es verdad que en una presentación de 35 minutos es difícil entender nuestro plan de compensación. Y por eso es que te invito a que hables con la persona que te invitó a ver esta presentación y le solicites el link de registro y te registres totalmente gratis. En el apartado de marketing vas a poder descargar una presentación de negocio. Hay vídeos donde puedes ver información y si lo deseas puedes escribirnos directamente en caso de tener alguna duda. Todos los jueves tenemos la presentación de nuestro CEO o a veces nuestro vicepresidente en la cual podemos responder las preguntas que puedas tener. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas y intentaré de explicar de manera objetiva cada una de las preguntas que puedan tener nuestros clientes que estén invitados a la presentación de hoy. Los invito a ver este video, un video promocional de nuestro evento, nuestro primer evento internacional en México. Y luego del video empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, mi nombre es Juan Rueda, soy el director comercial de Eagle Aurum Company y espero que esta presentación te haya ayudado a aclarar todas las dudas que puedas tener. Muy bien. Aquí estamos, 22 y 58 minutos en la ciudad de Madrid, de España. Quien les habla, Ronald Rueda, director comercial de Eagle Aurum Company. Lo que acaban de ver es nuestro video promocional de nuestra primera conferencia o nuestra primera convención internacional en México. Y soy todo oídos para, aunque no tenga correlación, soy todo oídos para leer las preguntas que puedan tener en base a la presentación. Si me adelanto, importante, tengo que abrir el chat, lo siento, disculpen, es que estoy aquí haciendo de todo un poco. Está abierto el chat, así que puedo empezar a leer las preguntas que quieran. Ok, si tienen alguna pregunta, pues yo encantado de tratar de aclararlas. Ok, Jorge, con los 40 euros tienes el derecho, ¿verdad?, a tener tu primera orden de compra, el Gentoo Mini, que cuando la completes tendrías un total de 212 euros de inversión, lo que equivale a aproximadamente un lingote de 5 gramos. Con esos 40 euros, cuando completes la orden, va a obtener 62. ¿Por qué? Porque cuando vas a tu back office, vas a ver una nueva orden de 40, una orden de 150 y vas a ver 62 a favor. Con esos 62 euros, ¿verdad? Tienes dos opciones. Esos son 62 euros en una moneda de una onza de plata de inversión, la cual si quieres la puedes llevar a casa y el envío en promoción limitada de Eagle Aurum Company para hacer una especie de incentivo a nuestros clientes
El envío a cualquier parte del mundo es totalmente gratis y adicionalmente te incluye unas tarjetas de visita o tarjetas de presentación, folletos de la compañía o folletos de nuestros lingotes de inversión de la refinería IGR, un pendrive con información de la compañía y tu moneda de una onza de plata de inversión. Cuando completes tu segunda orden de compra de 40, obtendrías 212 euros en su totalidad para que lo lleves a casa, bien sea en el lingote de 5 gramos, y si no quieres el lingote, la compañía está en la obligación de, si tú no quieres el producto, en este caso oro de inversión, está en la obligación de recomprártelo. ¿Ok? Luego, Manuel Molina, en el momento hay documentos físicos que pueda compartir de la legalidad en Colombia. No, Malú. Lo que sí es verdad es que cuando ya esté la compañía constituida, tengamos un número de registro fiscal de la empresa, y más que darte un documento para que se pueda comprobar, simple y llanamente con ese número de registro, ¿verdad?, podrás verificar ante el Estado colombiano lo que compete, si es una empresa debidamente constituida. Pues sí, bienvenidos a todos. De verdad, ha sido un poco larga la presentación, pero nuestro CEO me pidió que por favor retomara el tema del plan de compensación. Pero yo soy partidario de que esto es una presentación, digamos, un poco más, debería ser un poco más lineal. Y que cada uno de ustedes se encargue de una forma directa de explicarle a nuestros clientes o a nuestros futuros clientes cómo funciona el plan de compensación. Pero vamos, que yo encantado de poder hacerles la presentación del plan de compensación. Darwin Martínez me dice, si yo puedo cerrar mi primera orden de 40 euros, mis directos tendrían que ser 12 e inmediatamente me pagan los 62 euros dejando abierta mi siguiente orden. Darwin, no tu siguiente orden, tus siguientes órdenes. En efecto, si tú haces tu orden de compra de 40 y la completas con 12 directos, vas a obtener, primero, vas a ir a tu back office y vas a ver dos órdenes de compra nuevas. Una segunda de 40, una primera de 150 y 62 euros en una onza de plata de inversión en tu back office. Si no quieres la moneda de plata de inversión, que el envío además te lo regala Eagle como promoción con todo lo que comentaba anteriormente, pues le dices a la compañía, pues yo prefiero el dinero que la moneda de plata, pues Eagle te la recompra y tendrías ese dinero. Lo cual lo puedes transferir por tu cuenta de Advan Cash o por tu cuenta de Krill o por transferencia bancaria de forma inmediata. ¿Se puede pagar con PayPal o con Netledger? Pues José, tenemos Advan Cash, tenemos Krill, tenemos con tarjeta de crédito, con CaixaBank, en fin, tenemos otras opciones. Pero a través de Advan Cash incluso acepta Bitcoin, etc. O sea, Advan Cash es una cartera que tiene múltiples formas de pago. Pues Darwin, genial. Esto es muy sencillito, es muy fácil. Primero, no tenemos que vender oro de inversión. Segundo, no tenemos que comprar de nuestro bolsillo todos los meses, lo que se llama autochip. Tercero, la compañía, cuando tú obtienes el producto, obtienes un metal de inversión. O sea, todas las personas del mundo que tienen dinero, tienen su dinero en oro de inversión. Y Eagle Auctions Company te da la posibilidad de convertir ese dinero fiduciario, que es papel moneda, peso mexicano, peso colombiano, bolívar venezolano, en metales de inversión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues trabajar, por supuesto. Esto no es un regalo. Nosotros tenemos que trabajar. Hacemos nuestra compra de oro de inversión, completamos la orden con nuevos clientes referidos, y cuando la completas, tienes la opción de llevarte el dinero a casa en un principio, y es normal. En un principio, en las primeras órdenes, necesitamos dinero para llenar los espacios que tenemos vacíos en el bolsillo. Pero una vez que ya empiezas a capitalizarte en oro de inversión, pues puedes guardar ese oro, que seguramente dentro de 2, 3, 4, 5, 10 años va a ser muchísimo dinero. Vamos a ver si tienen otra pregunta.
Jorge, habla con la persona que te invitó a la presentación y automáticamente cuando te registres como cliente, que es totalmente gratis, tienes el acceso al apartado marketing y ahí tienes presentaciones, videos, etcétera, para hacer la presentación. Así que ese paquete de presentación, a no ser que te estés refiriendo al Store Kit, cuando completes tu orden de compra, pues nada, una vez que se completa la orden y tú dices quiero el kit, quiero mi moneda con todo el pack, pues se activa nuestro departamento de logística, que es dirigido por Natalia Arjilla, y se te envía a casa. José, eso es una buena pregunta. Si tú te quieres retirar cuando llegues al millón, perfecto. Pero la pregunta es, ¿para qué te vas a retirar si vas a tener 7 órdenes de compra activas? O sea, esto es infinito, José. Cuando llegas a la del millón, estás simultáneamente en la de 40, en la de 150, en la de 580, en la de 200, 2200. Vas a estar en todas las órdenes de compra, José, de forma simultánea. No es que cuando completas una orden de compra se cierre y vas a la siguiente. No. Cuando tú completas tu orden de compra, se vuelve a abrir de forma infinita y eso va a suceder con todas. Cuando se complete tu orden de compra del millón, vas a tener otra orden de compra del millón más el millón. O sea que estos son, es lo que llamamos nuestro sistema de apalancamiento de órdenes, que son un sistema que es infinito. Se cierra una y se abre otra y vas a ver en tu back office el equivalente a oro de inversión. De 790, de 3.000, vamos, 12.000, lo que el valor que desde la orden te cierras. Muy buena pregunta, Jorge. ¿Qué pasa si un directo se retira? Pues nosotros tenemos lo que se llama conversión dinámica. Es decir, todas las personas que están debajo de él, pues pasan directamente a ti, para que no queden huérfanas. Si una persona se muere, por supuesto, esto es transferible, heredable, digamos, ¿ok? Y las familiares de esa persona, con debidamente la documentación, se comunica con nuestro sistema, con nuestro departamento de administración, y por supuesto sus herederos, sus hijos, adquirirán el, digamos, adquirirán la orden de cliente, el número de cliente de la empresa. O sea que es transferible. Señores, preguntas, Ronald, en resumen, sumando todo. Al ingresar con 3 órdenes de 770, al primer cierre, pago de oro 4.000. Me descuentan 2.200. Cierro el pago 16.000. Sí, sí, es correcto. Estos son órdenes separadas, Fernando. La de 40 para 212. Vamos a ver, Fernando, búscate la calculadora o toma nota. Porque de esa forma lo puedes ver de manera más clara y directa. Ok, mientras que toman nota, porque quiero que la idea es que aprendamos. Entonces, si me están haciendo estas preguntas, pues yo encantado de responderlas, pero si lo hacemos cada uno de nosotros en casa con una calculadora y un lápiz y un papel, pues lo van a ver de manera muy, muy clara. Ok, Fernando, la primera orden de compra se llama Argentum Mini. La Argentum Mini tiene un valor de anticipo de 40. Por esa vas a obtener 212. Sigo con la explicación. Tu segunda orden de compra se llama Argentum. Tiene un valor de anticipo de 150. Esa orden va a pagar 790 euros. Vamos a ir sumando. 212 más 790. Ya llevamos 1.002 euros en oro de inversión. Tu tercera orden se llama Auron Mini. Tiene un valor de anticipo de 580. Ahí completas ya los 770. ¿Esa cuánto paga? 3.000 euros. Pero recuerda de que esos 3.000 se te van a descontar la orden siguiente, que se llama Auron Senior, que cuesta 2.200. Con lo cual, tu primera Auron Mini, ¿verdad?, te va a pagar 800 euros. Ahí tendrías un total de 1.800 euros. Pero ya estarías en tu orden de compra de 2.200, estarías en una nueva de 40, en una nueva de 150 y en una nueva de 580. ¿Qué sucede cuando completas tu tercera orden, tu segunda orden de compra, ¿verdad?, de 580? Pues vas a ganar 3.000 euros. Y cada vez que a partir de allí, a partir de la segunda vez del cierre de cualquier orden, vas a cobrar la totalidad.
sigues avanzando y, por supuesto, cuando completes la de 12.000, se te van a descontar 9.500, pero solo la primera vez. Con lo cual, pagando 770, estás comprando tres órdenes de compra simultáneas. Esas te van a dar, la primera vez que la cierres, 1.800 euros. Pero cuando vas al back office, vas a ver cuatro órdenes de compra. Una por 40, una por 150, una por 580 y tu primera de 2.200. Y así sucesivamente. De todas maneras, esto se puede ver mucho más, digamos, hablando con la persona que te invitó a ver esta presentación. También hay múltiples videos en YouTube. Yo me comprometo, lo que pasa es que no tienen idea el trabajo administrativo que tenemos en la compañía, pero yo me comprometo que en muy poquito tiempo voy a subir un par de vídeos donde se hable directamente del tema apalancamiento de órdenes. Lo que sí es verdad es que el jueves tenemos nuestra reunión con nuestro CEO. Los invito a todos a que vengan a esta sala y puedan verlo y preguntarle directamente. ¿Seré solo yo o no está transmitiendo con imagen? No. Estas preguntas y respuestas, RFG. Solamente estoy... Tú me preguntas y yo te hablo. No hay imagen, ¿ok? Pues gracias a ti, José. Espero que... A ver... Si alguno de ustedes conoce el fútbol americano, genial. Si no conocen del fútbol americano, pues explicarles cómo funciona el fútbol americano es difícil, pero si se ponen a ver varias veces el juego, lo van entendiendo. Todo y cada una de las cosas de la vida tiene su cierto nivel de complejidad. Estamos hablando de oro de inversión. Estamos hablando de una compañía europea que está constituida en España, la cual está interconectada con una refinería que se llama Istanbul Gold Refinery, la cual pertenece a la London Billion Market Association, y nuestra plataforma o nuestra tienda online está interconectada con el sistema bancario europeo a través de CaixaBank, y además está interconectado con Skrill y está interconectado con Advent Cash. Esto, digamos, yo lo entiendo y muchísimas personas que me escuchan también lo entienden. Pero los que lo están escuchando por primera vez, es normal. Y en una presentación de unas horas o de unos minutos, va a ser difícil que lo entiendas. ¿Qué te invito? Vamos paso a paso. Primer paso, habla con la persona que te invitó a ver esta presentación. Regístrate como cliente, que es gratuito. Ahí vas a obtener información sobre los videos, cómo es la tienda online, cuáles son las distintas órdenes de compra, etcétera, etcétera. Tu segundo paso, pues yo te recomiendo que como mínimo empieces por dos órdenes de compra, por la de 40 y 190. Si puedes empezar, como me preguntó Fernando, ¿puedes empezar con tres órdenes de compra? Genial. ¿Por qué? Porque si tú empiezas con las tres órdenes de compra de forma simultánea, vas a obtener 1.800 euros la primera vez que cierres las órdenes. Si lo haces con 770, perdón, si lo haces con 190, pues solamente vas a obtener 422 euros. Y si lo haces solo con la de 40, van a obtener solo 62 euros. Pero vamos, que es la primera vez. Cuando digo primera vez, es la primera, en el primer cierre de órdenes. Después vas a seguir constantemente cerrando más y más órdenes de compra. Gracias a ustedes. Un abrazo. Pues la gente de Santiago de Chile, el hecho de decir, yo nunca he tenido una oportunidad en la vida. Y que el Laurum Company es una oportunidad para todos, que se adapte al bolsillo de todos. Y si todos trabajamos de manera muy fuerte, pues todos vamos a llegar a la orden de compra del millón de euros. Pues un fuerte abrazo a todos. En especial, quiero decirles que los invito a que sigan nuestro evento en México en el próximo mes de marzo. Y todos deberíamos estar allí porque vamos a aprender cómo aumentar nuestro patrimonio en oro de inversión. Sí, Jorge, todos los martes a las 10 de la noche, hora de Madrid, yo hago esta presentación de negocios para todos nuestros nuevos clientes. Pues muchísimas gracias a todos y espero que todos al cierre de este año tengamos un kilo de oro como mínimo en la mesa de cada una de nuestras familias.